Integrantes de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Sociales marcharon este miércoles de Santa Rosa Panzacola al Zócalo Capitalino a fin de que el gobierno de Oaxaca atienda los casi 60 puntos de su pliego petitorio en donde se albergan peticiones para proyectos productivos y obras de infraestructura social para las comunidades que integran dicha organización. Con pancartas en mano y consignas, dialogaron con un representante del gobierno estatal señalando que no se pide un trato privilegiado, sino que se atienda y se escuche las necesidades que se tienen en los pueblos, externó el representante del movimiento. Vemos una intolerancia, desafortunadamente se tiene que movilizar la gente y pues aquí la gente dice que se va a quedar, se va a quedar. Estamos hablando de 65, ¿no? Lo más importante ahorita es que nos atiendan para que vayamos nosotros definiendo los puntos en la mesa. Una de las problemáticas señaladas es la falta de agua potable en San Pedro Ixtlahuaca, en donde por más de 30 años los pobladores continúan sin este servicio básico. Tenemos problemas muy fuertes como el caso de San Pedro Ixtlahuaca. La verdad, desde el año pasado se dejó tirado la obra del agua potable que va a beneficiar 5 colonias, más de 1000 habitantes, que llevan 30 años sin agua. Finanzas, tiene el recurso, tiene el dinero, ya fuimos a ver, presentamos un documento, nos dijo que nos liberaban. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.